Amigos, seguimos en Claves Económicas, tuvieron lugar la semana pasada las Jornadas Anuales de Coyuntura Económica organizadas por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y estamos recibiendo a la Coordinadora del Área de Coyuntura, Gabriela que economista. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Es un gusto. Bueno, ¿cómo, mm. ¿cómo estuvieron esas jornadas? Porque siempre son, de alguna manera, una caja de resonancia de lo que es coyuntura, de eso vamos a hablar. Pero también de los temas más de fondo, ¿verdad? Bueno, sí. los rumbos de, de la economía, cómo se va perfilando el Uruguay en, en sus fortalezas y debilidades eh, en, en años de crecimiento económico que, que ya acumulan un, eh, un récord histórico, ¿verdad? Porque hace sí. muchos años venimos creciendo, ¿no? Sí. Sí, bueno, en estas jornadas, este, sí conjugamos un poco los temas de más de corto plazo con algunos pensando un poquito más allá, porque bueno, después de tantos años de crecimiento, eh, justamente nos parecía interesante eh, levantar un poco la mirada desde la coyuntura, de, digamos, de las preocupaciones, de cerrar los equilibrios y decir, bueno, hacia dónde estamos caminando, hacia dónde vamos, y sobre todo un poco de énfasis en la política económica y qué es lo que se está haciendo o se debería hacer y hacia qué rumbos, un poco, es que, es que se piensa, digamos, que, que, que habría que ir. Y, y para eso, bueno, al final invitamos un panel de, de, de economistas, no solo de Uruguay, sino de Argentina y de Brasil, que discutieran un poco, este, bueno, sus puntos de vista, ¿no? Uh -huh. En este sentido. Eh, en ese sentido, y si bien eh, usted está enfocada eh, en el trabajo en la coyuntura, sí. en las proyecciones de... De, de corto, corto y mediano sí. plazo, si se quiere, lo que puede ser el año que viene también. Pero seguramente, eh, dado que las cosas están funcionando bastante bien, los economistas tienden a mirar también un poco más, bueno. más lejos. Hemos hablado con la gente del campo de campo uh -huh. del tema de infraestructura, también se menciona el tema de educación como desafíos más de fondo. Uh -huh. Es por allí que, que están lo, los desafíos, efectivamente. y ¿Cómo ve la economía uruguaya en su rumbo, incluso comparándolo con, con la región, uh -huh. donde hubo espectro, expertos también este, comentando? Sí, sí. Este, bueno, un poco la discusión eh, se centró en torno a cuáles deberían, digamos, es si justamente el sector primario, ¿no? uno mira cómo, cómo es la inserción externa del Uruguay uh -huh. y ve que cómo que el sector, digamos, los productos de exportación con base agropecuaria han crecido mucho. Y un poco la discusión se basó en si la primarización de las exportaciones realmente eh, es efectiva o si hay este valor agregado igualmente, aunque uno vea un, un producto aparentemente, igual. digamos, igual, en realidad tiene eh, inversión como en vez de hacia adelante, muchas veces hacia atrás en la cadena, y que eso también valoriza el producto, que bueno, este, ¿no? y, y en ese sentido es que el país eh, ha, ha, ha ido caminando, ¿no? Sin embargo, también muchos coincidieron en que tal vez este, la idea de, del cambio estructural o de hacia o sea, dónde deben ir las economías solo. Con esa idea más industrialista capaz que existía en los años este, 70, ¿no? sí. 70s como que ha ido cambiando y sobre todo el sector servicios se le reconoce este, un papel fundamental en el desarrollo de, de los países. Entonces, más o menos en esos. En, en, en esas discusiones. Bueno, ciertamente que nosotros en el programa de hoy, con, con el presidente de Laru, José sí. Bonica, y, y en otras eh, ocasiones, por supuesto, destacamos mucho el olor del agro de, de la industria también, que. En buena medida es agroindustrial mm. también, pero los servicios, sin duda, que en la economía uruguaya son hasta diría preponderantes por Eso. lo que es turismo, todo el área de servicios propios de la sociedad, que la sociedad se tiene que dar para funcionar, educación, salud, etcétera, y también servicios de exportación, logística y, y software. ¿Hay allí algunas eh, luces amarillas para, para el, el Uruguay de los servicios eh, o, o ve que, que de alguna manera se está evolucionando con, con buena dinámica? Sí, bueno, eh, lo que a nosotros nos parece. Es que, y digamos, si lo dicen los, los este, analistas específicos de los sectores, que bueno que el tema de la calificación de, 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 de la mano de obra es este, determinante en estos casos y que hay sectores que ya están encontrando problemas a la hora de eh, encontrar gente para poder desarrollar más sus, sus actividades. Entonces, como, como decías antes, lo de la educación es fundamental en ese sentido y. Este, además el, el digamos los servicios también precisan la infraestructura no porque digamos todo lo que tiene que ver con transporte logística exportaciones importaciones digamos sí, eh, telecomunicaciones eso, también que es parte telecomunicaciones, de telecomunicaciones ¿no? exacto que es un sector además que ha venido creciendo en forma incesante es este es así y bueno y otro factor también que que, que es el, el fiscal, ¿no? Uh -huh. Este, que bueno lo trataban hace, hace un rato con, con el tema del agro, pero este en cierta forma muchos servicios han estado exonerados o vienen atrás inversiones extranjeras, ¿no? Como lo de los call centers que vienen sí. atrás de este, las zonas francas o este, sí exoneraciones fiscales y entonces bueno a veces uno este, también se pregunta esto es simplemente un primer paso para después eh, desarrollar sectores o es que el Uruguay solo puede este, Tener inversión extranjera cuando exonera los impuestos. O sea, solo vienen a buscar eso o hay otras cosas. Entonces, bueno. Me ¿La parece... respuesta es suya a esa pregunta cuál es? Eh, no, digo, me parece que en un primer momento sí, después yo creo que descubren que Uruguay tiene este, mano de obra calificada en muchos aspectos. Este, y por eso este, les interesa quedarse, pero bueno, me parece que es parte de este, la propia política económica el poder evolucionar y este, no, que no sea necesario este, que, digamos, que hacia el futuro las inversiones, una vez que ya hay un, un, un fuerte capital, digamos, este invertido, eh, digamos, lo que venga después pueda ser más integrado a, a, la, a la economía, ¿no? Porque ahí está, que la dinámica se genere un poco lo que eh, se hablaba del sector forestal, pero es interesante que usted ponga uh -huh. el ejemplo de, de los call centers y o, sí, o porque, de la industria de software también, claro. que ha tenido exoneraciones. Sí, bueno, eso igual ha ido cambiando, ¿no? Me parece que en un primer momento es, es interesante, digamos, para poder desarrollar capacidades. Igual lo de la industria del software es diferente, porque ahí se apoyó. A, este, a digamos, al empresario básicamente nacional que era el que, el que estaba haciendo los desarrollos, y bueno, se lo exonera para que justamente pueda este, desarrollarse en forma. Sin embargo, esto de los call centers básicamente busca, es, es para este, inversores extranjeros, ¿no? Las tarjetas, las este, empresas este, de aviación, digamos, de seguros, de, yo no sé, todos los que instalan. estas Sí, poner Uruguay en una lista de, de competitividad y ver, sí. bueno, si es el lugar más adecuado o no. Seguramente sí. para, para una etapa de, de lo que fue la salida de la crisis, donde mucha mm. gente necesitaba empleo y eh, son empleados que decir, fue muy, Por muy eso, impactante. ¿no? Claro, pero hoy en día, donde la tasa de desempleo ya está, digamos, en los mínimos históricos y donde además hay sectores que empiezan a estar como, como sin. Este mano de obra me parece que a veces, por eso digo, como que habría que estudiar un poco más y no seguir dando exoneraciones un poco. Yo creo que en parte esto eh, se va a recoger en alguna reforma que se le va a hacer a la propia ley de inversiones, que tuvo alguna este, transformación, pero que bueno, están como estudiando este, esos temas. Lo no, considerando, sí, era, ha sido una aplicación, una reglamentación muy amplia, sí. eh, muy generosa si se quiere y ahora se está revisando para hacerla un poco más específica, más sí, restrictiva, más restrictiva y además para, uh, digamos porque lo que hay muchas veces es el análisis de los proyectos y las consideraciones que se hacen previas a la instalación, pero a veces no hay seguimiento y ver si realmente se cumplió con lo que se estableció, ah, digamos está. también hay una parte de, de ver si estas exoneraciones realmente dieron los frutos que se esperaba sí. y un si monitoreo, claro. Ahora es bien interesante cómo usted lo está eh, planteando en la lógica de lo que es la promoción de una industria, de un sector y luego un, un, una integración a la economía. Claro. Exoneramos primero la forestación de determinados impuestos para que se generen las industrias y luego hay que sumarlo. Ah. Lo mismo con el software o con lo que sea. Claro. Ahora, al mismo tiempo no es un síntoma de que en realidad, como creo que de alguna manera usted ah. lo gozaba, eh, las empresas en el funcionamiento normal tienen dificultades. Hay que darle una exoneración para que, la cosa ande. Mm. Y Uruguay tiene muchos mecanismos de, de, de excepción: las zonas francas, eh, todo lo que es promoción sí. de inversiones y lo, los regímenes de admisión temporaria. Es decir, sí. no ha sido tan fácil integrar, porque al momento de integrar, allí la, la carga tributaria es demasiado alta lo percibe así o, o hay un riesgo no ahí? no no nos parece que sea o sea que es que las empresas tienen dificultades es que bueno buscan el, o sea es la característica innata del sistema en el cual estamos buscar la maximización del lucro no uh -huh. del beneficio y si a mí me, en ta, por dedicarme a esto me exoneran bueno voy sí, a estudiarlo voy a, usar a la ventanilla. claro eh, digamos me parece que hay un poco eso también bueno el país este, por ejemplo, la, lo que mencionabas de la admisión temporaria es un mecanismo que se ha utilizado muchísimo este, para desarrollar sectores exportadores, sobre claro. todo, no necesariamente todos basados en una verdadera rentabilidad, muchas uh -huh. veces se esconden, pero a, pero a otros sí les ha servido para desarrollarse. Entonces, este, el Uruguay es un país pequeño, uh -huh. que no tiene escala. Y bueno, y entonces ahí a veces sí se plantean como algunas soluciones para poder hacer frente o en parte mitigar algunos este, problemas que tiene el país en ese sentido pienso que además este, más allá de que bueno el tema del Mercosur como que está ahí medio siempre pantanado como que no va para adelante ni para atrás yo creo que hoy en día desde afuera o sea empezamos como a cumplir ese rol que se había pensado en un inicio de ser un país entre dos grandes mercados donde las empresas vean un potencial para producir, tal vez no con las escalas tan grandes que, que, digamos, que se producen en, en esos otros países, pero sí productos digamos, más específicos este, para esos mercados o para, para otros. ¿no? Para lo cual es fundamental tener buenas relaciones con los, con los vecinos más allá de Mercosur. Sí, claro, bueno, eso es, es fundamental. Es fundamental. ¿no? Vamos a ir una breve pausa y ya nos venimos con los temas de la coyuntura, las proyecciones, los números que la gente necesita para trabajar. Eh, dialogamos con la economista Gabriela Mordeque, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Ya seguimos.